¿Se escucha? Sí, sí, se tiene que escuchar. Se ve y escucha, lento. Estamos mejor igual, boludo. Dentro de todo, todavía hay que corregir el tema placar. Viste ahí que eso es un espejo en realidad, más el efecto. Eso. La cama se está por ir. La cama se está por ir. Lo que está atrás. La cama se está por ir. Voy a apagar una bolera y ya está. Había un reality. Pedragol. De gente que entraba a bauleras o algo así y daba precio. Tipo de, como si fuera una subasta, ¿entendés? Veía las cosas que había dentro y le ponía un precio. O quizás lo estoy inventando. No lo estás inventando. Es posible que se me estén confundiendo los formatos. ¿Con qué lo habrás comparado? El problema es cuando ese momento que estás en la mitad de la anécdota y ya te diste cuenta que no era así como lo recordabas, pero no se te ocurre nada para ordenarlo, ¿viste? Para terminar de organizarlo. ¿Cómo salí de ahí? Y yo recién me tuve que tirar a la pileta, por momentos uno se tira a la pileta. Yo traté de decir, bueno, que tenga sentido. En este momento lo único que pensaba era que tenga sentido la... Boludo, yo cuando quedo así también medio tambaleante, cada vez me da más miedo. Decir, voy a decir una pelotude. Sí, a mí me mata eso. Hay que salir con respeto y decir, perdón, pero me perdí. No, la cosa es cómo instalás la duda en la anécdota, ¿viste? Porque empezás la anécdota. En la mitad te olvidaste cómo terminarla. Qué duro también ver que a los demás no les está importando, ¿no? Otro detalle. ¿Ah, no? No, percibirlo. Sí, vos decís. Bueno, pero pará. Es así. Y en eso, y en un momento tenés que decir, bueno, pará, tengo que inventar. O cómo invitas cordialmente a los demás para que te ayuden a completar. Sí. Esa es otra también, sí. ¿Viste? Entonces es humilde como, era esto, ¿no? Sí. Y ahí el otro está en el otro. Saltar por vos y decirte, dale, soy mi amigo, te banco. Vamos a hacer los dos que entendimos, que no le han entendido nada, listo. O decir, listo, que se caiga la pileta. Sí. Que se caiga la pileta y chao. Sí. Que a veces pasa, ¿no? Total. Con familiares pasa. Y cuanto más confianza, más lo tirás al fondo del en realidad no lo haces, no haces nada, lo dejas caer, no lo salvás. Te quedas en silencio. Sí, el silencio es durísimo. O si no, la otra que puedes hacer, que es todavía más vil, es adjudicarte la anécdota después. No lo dejás volver a terminar la anécdota al otro, la terminás vos, ¿entendés? Claro. Si lo ayudaste, bueno. Sí, pero no, el papelón ya está hecho. El viernes fui a comer con mi hija, en un momento me tiró... ¿Qué estás diciendo, Germán? Es humillante, boludo. ¿Qué estás diciendo, Germán? Ay, buenísimo. Muy dura, boludo. Yo la vi ayer a mi hija, que se está mudando, una vez más. Se está mudando a un departamento, entonces estaba en el departamento sin muebles, sin nada. Y en un momento me tiré en el suelo, ¿entendés? Como con mis hijos ahí andando. Y yo me tiré, tipo, así, durante 5 minutos. Esto pasó además a las 2:30 de la tarde, ¿entendés? O sea, después del almuerzo... Es como que me quería sentar, no igual, y me tiré en el suelo de lo que era el salón. Joaquín ya tiene 40, yo voy a cumplir 40, pero acepto mi madurez en un 100%. ¿Vas a hacer fiesta de 40? No, no voy a hacer nada. La puta madre, cero, boludo. Cero, cero, cero. No, este sí, hacelo. Cero, 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 es, cero. Es un año para, es el año para hacerla. Ya el está. Nivel de incomodidad, el nivel de incomodidad. Lo sé. ¿Y cuál es el beneficio? Decime un beneficio. Que ves a mucha gente que no ves hace mucho, experimentás mezclas de grupos, que quizás en alguna mezcla de grupos hay uniones de amistad que no sabías que se podían dar. Es verdad que también te queda la sensación de que después no estuviste con ningún grupo. Eso también. Eso ni hablar. Pero para vos viniste a mi fiesta de 35, 34, creo que junté a los de Capcom. No, yo no fui a eso. Sí, estaba mi vieja. Tu vieja. Bueno. Esa fiesta yo estuve muy incómodo, no disfruté en lo más mínimo. O sea, mi recuerdo de esa fiesta es haberla pasado pésimo. Padecerla. ¿Y para qué vas a hacer algo? Sí, eso es verdad, si lo padeces todo el tiempo no. ¿Cuántos festejos harías en todo caso entonces? Dos o tres. Tres. Un familiar fuerte, uno con Paula y uno con amigos. O sea, amigos sí mezclarías. Sí, grupo amigo sí o sí. Bueno, no el último, sí, último, último que festejaste fue un asado, que éramos cuántos. 15, entre 15 capaz y 20. Que 15. Y ya estaba muy tensionado, o sea... Pero una conexión total en todo el grupo, ¿eh? Y el fútbol. El fútbol fue terrible. Vos tenés uno grande también este mismo año. El último, boludo. No, el año pasado, el de 40. ¿Cuántas personas? Yo ¿30? Ahora cumplo 41. ¿Qué? ¿30? Y un poco más, ¿eh? Sí, 40 y pico eran. Pero la pasé mal también. Es duro, boludo. La pasé mal porque además hay una cosa que fue lo peor, que es que cuando llegás al grupo para... integrar, ¿verdad? Cortan lo que estaban charlando y
Y es como te ponen de protagonista de la historia al cumpleañero que llegó. Sí. Viste como, ¿y cómo le está pasando? Sí, ¿eh? No quiero ser, ¿viste? Yo quiero unirme a lo que estaban hablando y compartir. No, porque vos decidiste invitar gente a tu casa para agasajarlo. Entonces, no, pero también sí, la gente tiene que aprender a mezclarse un poquito, boludo. Hay que... Bueno, igual es yo ese día luché. Y vos me tenés que reconocer, estaba Diego Guedes con su esposa y yo intenté incluirlos permanentemente. Pero Diego Guedes, sos muy amigo. Diego Guedes arrancaba en el grupo. No, no, yo ese día remejo. ¿El quilombo que te queda? Sí. Sí, pero generalmente... ¿Los que no se van? Yo a veces soy los que no se van y pido que ayuden a ordenar. No, veces. eso está bien, corresponde incluso. Los que no se van. Terrible, es terrible. Me pasó una vez que uno se me... tenía un chabón que cuando volví de España hizo una fiesta, vos viniste, hizo una fiesta de... como de regreso, ¿te acordás? Mucha más gente, era como 60, 70 personas. Bueno, entonces invité, pero a mansalva, hoy lo veo la lista de invitados que hice y fue una vergüenza, boludo. Gente de mi secundaria que no había visto más, entonces se me fue y vino un pibe de la secundaria que tenía fama de quedarse en las reuniones. Pero y era ahora, hoy, 30 años después, volvió a pasar lo mismo, pero ya con Tami, yo con hijos. El chabón en realidad no es que me pidió, sino que se pegó un pedo que no podía... No podía hablar, ¿entendés? Y se iba en moto. Y dije, no puedes irte en moto así, te vas a matar, le dije. Y a la otra mañana encima no se iba y ya en un momento le dije, nos tenemos que ir, a mentira. Pero le dije, teníamos que salir con la familia a misa, ¿no? Teníamos que ir a, no sé, a la casa de mi suegra, ¿viste? No sé. Pará, estoy intentando volver un poquito para atrás. Estuvo el tópico de... Ah, ya me acuerdo. De lo que nos perdíamos en cuando estás arrancando la neta y te perdés. Quedar ahí en el... en la laguna. Y cuando tiraste algo que no tiene sentido alguno, es terrible porque la humillación es absoluta. Conmigo Pablo se enoja a veces. ¿Sí? Y porque yo me pierdo, boludo. Tengo una retención escasa ya. Entonces me pierdo. Bueno, a mí me pasa que yo... me cuelgo. Bueno, no, quedo... lo que tenés es un problema. Sí. Y el tema... Contá. Bueno, yo sí, a veces tengo situaciones en reuniones que me quedo mirando fijo y me puedo quedar así con la boca semiabierta mirando una pared. En el medio de reuniones, ¿eh? Incluso hasta 20 segundos. Onda de que los demás empiezan a codear. Hay bolas sobre esa situación hasta que distinguimos que hay una situación de salud. Y puede ser, boludo. Esto cuando estamos mano a mano es desesperante para mí. Es realmente desesperante. Estamos mano a mano y Joaquín de pronto, más allá de que hay muchos momentos que se va a caminar y camina, en otro momento yo le estoy hablando y le está así. Y no me responde. Y después vuelve sobre un tema que había pasado hace 3 horas. Es muy difícil. Sí, así toda la amistad se conserva. Lo que tengo es que puedo memorizar los últimos 8 segundos de lo que me estaban diciendo. De memoria. Sí, verdad. Entonces verdad. Si me dicen, ¿de qué te estábamos hablando? Te puedo repetir exactamente la frase, pero no la estaba procesando en ningún momento. Era como que me entraba y lo tenía ahí. Bueno, también con eso mi esposa se... ¿Qué dice? Esos son los momentos que... No sé. A veces me putea. En las últimas veces, si el clima está bien, se va como... sos un desubicado, ¿entendés? Se va de la conversación. Y yo ahí es pusilánime, dale amor, decime. y le trato de retomar el tema, ¿viste? Batimos el récord. Estamos en 4.29. Récord total. Esto ya es un... Récord total. Ya es el triunfo de la noche, ¿eh? Este breviso paréntesis, vos no ves el programa, soy totalmente sincero. No, Pablo no lo ve, por ejemplo. A veces lo veo, a veces no. No tengo la costumbre de ver algo grabado. Lo tendría que ver grabado porque a las 7 es el peor horario de la paternidad. O sea, 511 espectadores. Entre las 7 y las 9 es el peor horario de la paternidad. Sí, te lo reconozco. Es te lo reconozco. Hijos chiquitos, ¿no? Porque es algo tenés que estar haciendo. Sí. En actividad, en movimiento tenés que estar. En movimiento. Se esté bañando, sí. Llevándole la ropa al baño, preparando la comida. O sea, algo tenés que estar. Pero algún recortecito, algo, ¿viste? No, recorte veo. Lo que no veo que tengo que hacer es el programa de YouTube. Eso sí. O sea, ahí tengo la posibilidad de verlo entero. ¿Y no lo viste ni una vez? No, sí, algunas veces sí. Ah, no. Pero no lo suelo ver. ¿Esto lo ves? ¿El stream lo ves? A veces. Algunos no, porque me da vergüenza verme. También me pasa lo mismo con la columna. Claro, hay mucha gente que lo ve a la mañana el programa, ¿viste? ¿Y será diferente? Y sí, porque ya para empezar, ya está el grito, que está la tarde, a las 7 de la tarde te bancás, pero era 8 de la mañana. Sí. Yo no me lo bancaría ni en pedo. Hay gente que lo hace también laburando, ¿viste? Se lo pone de fondo. Sí. Bueno, acá hay mucho de fondo, ¿no? Ya está. Y está bien que pero sea está así. Está bien, medio radio.
Claro, medio radio. Bueno, por momentos oficia de radio. Antes de ir a clase, esa no me la imagino, boludo. En clase. ¿En clase también? No sé. Puede ser, seguramente. Sí, algún pendejito lo hace. ¿Viste la escena de Agüero con lo del bypass? El que dijo, estoy teniendo una arritmia. ¿En un stream? Con Ibai. No, claro. Perdón. No lo vi, boludo. Bueno, fue un momento totalmente incómodo. Pobre. Pero totalmente incómodo. Y ahí uno piensa, ¿cómo Agüero se la bancó tanto en los festejos mundialistas? Porque estaba... Y capaz que tenía alguna medicación que te evita que se... Ah, te lo voy a mostrar ahora. Dale, la gente me dice que te muestre las cosas ahora y sí, es verdad. Sí, es verdad. Fijé un comentario. ¿Cómo es eso? No sé, boludo, cómo lo hice. Ah, ¿vos fijaste eso? Sí, sacalo. Pero no sé cómo... ¿Y, pero ¿y cómo lo sacás? Y ahí que te digan. Ahí los acá, puntitos. Acá. Dejar de fijar este mensaje. No sabía que se podía hacer eso, che. Se están cagando. Se están riendo. Ay, ay. Es el geriátrico de Pillon Quizá, boludo. Es el geriátrico, pero... Sol de Mayo, se podría llamar. En una esquina. A veces es prisión y a veces es geriátrico, pero sí, residencia. Sí. Es residencia total, boludo. O sea, es una cárcel, pero además de ancianitos. Sí, 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 sí. Como que hay que ayudar a los abuelitos a entenderlos en internet. Ay. Pero de verdad no tenía el dato que se podía fijar un comentario. No, jamás creí que se pudiese hacer eso. Sí, pero no es mala. Estoy pensando que por ahí Clara es la picante, ¿eh? ¿Sabes que sí? Cunizo, das toda la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sergio? Uf, creo que... ¿Qué pasa? La cara de hoy. Y preocupado. Creo... que me... agarró una mini arritmia. ¿Ahora mismo? Ibai es brillante. Lo banco. Yo dije eso, lo tenía en el programa y dije, ¿por qué me aparece esto? Sí, faltando tanto para... Bueno, déjalo. ¿Quieres que veamos al médico? No. No, porque tengo un chip y el famoso me va a detectar. No, ahí termina. Pero bueno, el chabón se está muy preocupado en ese momento, ¿viste? Sí, boludo, no es para menos. Además se le agarra algo ahí al medio del vivo, boludo. ¿Qué onda? ¿Cómo salís ahí? Pero lo que yo me pregunto... Se asustó, además, sí, pero él... personal, boludo. Bueno, viendo esto, el cuncho, saltando, fumando habano, tomando alcohol para mí tenía Qatar. Para mí tenía un... Un protector cardíaco. No, algo que te... Viste, sí, que te mantenga... relajado, no sé, algo así, algo debía tener. Hay un periodista español que se llama... Ay, no me acuerdo. El de Salvados por... Bueno, no sé si lo conoce el programa, que el tipo le acaban de diagnosticaron hace... Era un conductor de España, Jordi Évole, esta, que es muy famoso, boludo. Le diagnosticaron narcolepsia, que se queda dormido en situaciones, ¿viste? Que cuando tenés como emociones fuertes, te apagás. ¿Pero te dormís o te desmayás? No, es como que se desmaya, pero se queda dormido, ¿entendés? Porque no es que se cae, es como que se empieza a dormir y se tiene que apoyar. Y al tipo le empezó a pasar en programas que lo entrevistaron. Como la mía. Cuando se ríe mucho, por ejemplo, cuando le empieza a dar algo mucha gracia, es como que el cuerpo se le empieza a desconectar, boludo. Hay un videito, si querés. Justicia. Justicia se llama. Justamente. Sí, sí. Yo iba a robar. Pero una amiga se llamaba. Ahí se está riendo, ¿ves? Le agarra mucha risa. ¿El chabón quién es? A ver si te cuando le agarra un ataque de risa, se le apaga. Ay, no, es que tiene una... Eso, ¿sí? No, cuidado, que poca broma, que es... Sí, cuando le agarra... Para. ¿Quién es el chabón? Este es un periodista zarpado, medio de investigación, pero como... De... Sí, sí, me ha dado un poquito, pero me estoy curando, ¿eh? Ajá. Es lo de la cataplexia. Sí, que tienes una enfermedad que bueno, si te da la risa río, te desmayas. Sí, ahora me desmayo menos porque me medico, pero sí, me desmayo un poquito. Pero te tengo que agradecer mucho. Y que hay otras situaciones en las que le una sí, nota. Sí, yo había visto... A ver, poneme arriba el buscador, a ver si lo encuentro. Con Wyoming le había pasado lo mismo, con ese que estaba ahí. Parece Ricky Rubio, ¿verdad?
En acá hubo otro, mira. Ese es el platino. Gracias, Gea, ¿qué? No llega mañana. Esto es un ingreso, pero mal, ¿eh? Un día voy a... Bueno, eres voy platino. A... Es que claro, no sé si hablar de esto o no. Va, vamos a hacer Romero. Es el mismo. Romero, ¿qué? Sí, es una, otra visita. Ah, empiezo de creer. Ha dimitido, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Por saberlo. Es que a lo mejor a esta hora ya ha pasado más cosas. No, ¿no? Vendrá Cristina y nos cuenta. Bueno, vamos al juego. Vale, a ver, Jordi, eres platino todavía. Sin embargo, no has conseguido ganar a ningún juego de todos los que te hemos preparado. ¿Te ha dado? Espera, que le está dando. Es que sabéis qué pasa, que es a Yusen. No, pero vos no puedes invitar. No hagas más chiste, para nada. Perdón. Está, ya está, no pasa nada. Esta, es ahora un poquito de relax. Este es gravísimo. Este es fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte te hemos preparado. Y hay uno muy bueno de Barbieri que lo debes tener visto. Hay uno de Lopetegui, ese lo vieron, ¿no? El de Lopetegui. A ver qué tenés, porque capaz que vos tenés cosas. El de Lopetegui, ¿se lo vio el técnico? ¿Se está viendo? Yo creo que sí, yo creo que sí, sí. Entrenadores, Julen Lopetegui. ¿Cómo estamos, Pachi? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, hombre. Creo que tienes un invento preparado ahí para sorprendernos. Está nervioso. Y para seducirnos. Está muy nervioso. Tenemos un invento, sobre todo, preparado para explicar y aclarar conceptos fundamentales. No me puede, gracias a tu video. Y de divertirnos, por supuesto. Para ello contamos con una máquina revolucionaria que nos va a ayudar a escultar todos los secretos del Mundial 2006. Evidentemente, esta máquina es multifuncional y poco a poco iremos sacando todos los secretos que nos puede dar. Ahí está, ya está. Sabemos también que, evidentemente, el Mundial España está por encima de... Pues esto es así, es la sexta en directo. No queríais sorpresas, nos vamos a publicar a volver. Para, os, tratamos de recapitular las últimas palabras antes del colapso. YouTube, en un momento se dice YouTube. Y poco a poco iremos sacando todos los secretos que nos puede dar. Ese ahí. Sabemos también que, evidentemente, el Mundial España está por encima. Ahí, ahí. YouTube. España está por encima de YouTube. Claramente lo que le pasa es que le baja la presión, ¿no? En estos casos. Además. Para mí estaba re nervioso. Debía ser su primera de sus primeras participaciones en un canal de televisión, en un programa. Y nada, te empieza a bajar la presión, boludo. Cuando... Qué desesperación, ¿eh? De verdad que la situación de desmayo frente al... No descarto que alguna vez no me pase. O sea, hay momentos de que... Hubo un día que te hace sentir un poco mal. Y al principio, los primeros programas estás re nervioso. Sí, debe ser terrible porque... ¿Qué haces, boludo? ¿Tuviste situaciones de casi desmayo? Una vez en un laburo que me agarró como una especie de ataque de pánico en mi primer día. Nada, no podía mantenerme en una reunión, tipo, y estaba transpirando de la tensión. Y me decía, me desmayo acá. Era todo el tiempo, me desmayo. No escuchaba nada. Y en el momento fui al baño y caí. Y cuando caí, se resolvió el problema. desmayo debe ser tremendo. No, nunca. ¿Vos estuviste cerca? No, por suerte no. Por suerte no. Pero sí... El tópico me lleva al que sufre mucho con esas cosas. Mejor no llevarlo para ese lado porque te empezás a perseguir y es peor. Sí. No, es que además cuando la hipocondría es un desastre, la hipocondría es lo peor. Sufrís todo el tiempo. Cuando te mueves de golpe y se te marea todo, esa sí me pasó. ¿Cuál? Y cuando te moves así, te moviste y te levantaste de golpe y se movió todo. No, y son los primeros mareos. Cuando estás agachado y salís, te levantás rápido, ese momento que te tenés que sostener de algo. La vejez. Ni más ni menos. Momentos dolorosísimos también cuando se te durmió una pierna. Y cuando está volviendo, hay un umbral que es de los nervios, creo que están en su punto, y es dolor puro. Es dolor estremecedor. ¿O no te pasa? ¿Tenés calambre todavía? Que no puedes mover la pierna hasta que vuelva. ¿Tenés situaciones de calambres? No.
¿Vos? Pelotazo en los huevos. Más que en la cabeza, en los huevos. Es un dolor de días. Dolor de vejiga. Que además el dolor de vejiga después de eso, ¿viste? Que te duele arriba. No. En desmayo hereditario debe ser frecuente. Y sí. Pasa que hay una cosa que es, hay gente con presión baja. ¿Te acuerdas del día de...? Del Vamos, 9-5. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí eso se le baja azúcar, un poquitito. Que van con su sobrecito y ya se desmayan. Tami es así. Y Pablo también. ¿En serio? Se desmayó en un boliche, de hecho. ¿Te acuerdas el día de par en la mano en el Art Media que se desmayaba la gente uno atrás del otro? Cuatro el efecto dominó. Fue terrible. Para analizar eso, Fue terrible. ¿Qué hacía? ¿Demasiado calor? Yo creo que había poca corriente de aire, una cosa así. Y no, para mí fue, fue efecto en cadena. Para mí fue efecto en cadena de que se puso nervioso. El segundo, para mí, se puso muy nervioso con la situación del primero, ¿entendés? Como que lo puso tenso, y si ya venías medio, esa tensión por haber visto que otro se desmayó, peor. No hablamos de fútbol hoy, en todo el día. Es verdad, boludo. Es verdad. ¿Fuiste a la cancha el viernes o no? Fui a la cancha el viernes. ¿Y? Se sufrió más de lo que se tenía que haber sufrido. Jugó muy bien River igual, hubo momentos de placer. No vi nada. El primer tiempo fue un placer. Fue una máquina. O sea, no podíamos... ¿Ciclo Gallardo, digamos? Y boludo, pero los juegos son todo que está muy superior al rival. La primera media hora era como una, viste, como decís, está jugando bien mi equipo, es así, ¿no? Y Solari le pega mucho a la gente. No, por lo que bueno, pero eso está... ¿Solari? ¿Para qué vino? En vez de para Vecino, ¿para qué vino? Debe haber ingenio ahí en la tribuna. Marco también tiene... Josecito, es verdad, para él está muy bien. Sí. Ahora que hay que sacarle el agua de los deditos, como lo del auto. Palabrecito. ¿Las no, conocías? Pero... Y en la 13 lo deben hablar de apodos. Sí, hay un poco. No, más o menos, Hay mucho. Fuimos a comer un asado el otro día en Los Quinchos. Fui a Los Quinchos de Río. ¿Y? Está bien. ¿Buen estado? Buen estado. No, es increíble el paisaje con el Monumental al lado. Porque un claro, asado y mirás así y está la inmensidad del Monumental al lado es increíble. Había un torneo interno de fútbol 9, fútbol 11. En un momento que me desconecté de la reunión y me fui a ver. Para ir, ¿en qué, qué es la cancha esa que está atrás? Las de sintético que están al lado que del vos estadio, pasás con... que una es más chica que la otra. Y me quedo viendo y hay un momento de pica entre un arquero y un central rival que se están liberando. Si yo te quiero, te mato. ¿Por qué te estás tirando? Si yo te quiero, te cago a trompada. ¿Cómo lo dice? ¿Puede que estés metiéndote la barra de a poquito? No. Y no, pero no, ya vas a comer asado a Los Quinchos, vas todo vestido de River. De a poquito. ¿Costo del trapito? No, lo dejo a 200 kilómetros para evitar eso. ¿Y mi zona es las cercanías de Monroe y Cabildo para el lado de allá. O sea, para el lado de Cabildo, para el lado de Kramer. Sí. ¿Y ahí conseguís? Sí. No es fácil. De hecho, el otro día conseguí en lugar de lujo que era Blanco Encalada, esquina de Blanco Encalada de Ciudad de La Paz. Lujo para mí. Y desde ¿cuánto ahí suele estar el trapito? No tengo idea, no, realmente no. Pero tengo nadie idea. Que ¿cuánto conoces? ¿Una Luca? No, mucho más. Luca pagó 3.000 en Boca hace... ¿Qué? Un año casi. ¿3.000? En la selección decían que estaba 10 lucas, Joaquín. ¿El trapito 10 lucas? El trapito. ¿El trapiche? El trapiche. 2.000 pesos dicen acá. No, boludo. Es un despropósito. No. Y la gente los paga, boludo. Pero además al pedo porque te vas muy cerca, después no salís más. Es verdad, dos horas para salir, boludo. También en parte es eso porque lo dejo lejos. Porque cuando quiero salir ya no quiero estar... Bueno, más que no puedo con el agua. 1500 en Boca. A las 3 cuadras de embotellamiento con el auto tengo que volver a parar para... Descontrolado. Para volver a cargar. 5.000 pesos fito ayer el trapito. No, boludo. No puedo creerlo, ¿eh?